Ahora vamos a hablar de lo que son los anuncios de producto y Google Shopping. Todo lo que hemos visto hasta ahora, toda la historia que os he contado, era solo para lanzar anuncios de texto de los anuncios normales y corrientes que veis en, en el buscador. Pero, si os habéis fijado, a veces eh, metes búsquedas en, en Google y te salen unos anuncios que son distintos, que no tienen ese título y dos líneas descriptivas, sino que llevan... Una foto del producto con un precio y un enlace a la tienda. Esos son los anuncios de producto. Entonces, pues para todos los que estáis aquí, que sobre todo lo que queremos es vender en el extranjero y vender nuestros productos a través de e-commerce, creo que va a ser una parte muy importante de, de vuestras campañas, ¿vale? O bueno, podría serlo, debería serlo. Google Shopping, pues es eh, bueno, es una. lo conocéis quizás. Es como una sección dentro de Google que está especializada en, en productos, ¿no? En, pues, en lanzar anuncios de cosas que se pueden comprar por internet. Todo tipo de productos, en cualquier sector, y también el Google Shopping, que sepáis que también está disponible para búsquedas que se hacen desde los móviles. Esto es el, el aspecto que tiene, ¿vale? Esto sería una, tienda, una búsqueda de tiendas de campaña. Entonces, lo que veis aquí arriba, estos serían los anuncios que hemos estado viendo juntos. ¿vale? El anuncio de compro la palabra tienda de campaña y escribo un anuncio. ¿vale? Este sería en posición 1. Y aquí, en vez de mostrarme anuncios por debajo y anuncios a la derecha, lo que está cogiendo son eh, resultados de Google Shopping. Entonces veis que el, el anuncio realmente es una foto con el precio y el nombre de la tienda. ¿Vale? Y por aquí. Por aquí son parecidos pero distintos. Aquí tienes un título más largo. Entonces, el sistema va jugando y va mostrando unos en un lado, otros en otro. No sabes nunca… bueno, tú le pasas toda la información, luego el sistema monta los anuncios pues, de esta manera para los que están aquí y de esta para los que están aquí. Como podéis ver… Son anuncios eh, muy enfocados a la compra, lo que decíamos antes del, del proceso de decisión, ¿no? Aquí ya le estoy dando la imagen del producto, la foto, y le estoy metiendo el precio, con lo cual ya es como súper apetecible. Dices, ¡uy, tal! Qué chulo, voy a pinchar, ¿vale? El, el clic, el ctr va a ser bastante, bueno, va a ser bueno, igual mejor que, que lo que teníamos en anuncios de texto, por el tema de no, lo, lo atractivo, lo llamativo que es. Sí, una pregunta. Vale, ahora lo vemos. Sí, os explico. Ahora, enseguidita. Vale, esto sería, eh, bueno, lo que estábamos viendo aquí, perdón, eran los resultados de búsqueda en Google normal, ¿vale? Que luego debajo te salen los resultados de SEO. Por aquí ya sería la parte de SEO. Esto es en el buscador normal, en Google ES. Luego veis que de aquí se puede ir a Shopping, ¿vale? Entonces, estos serían los mismos anuncios en la plataforma de Shopping. Aquí lo que tenemos, eh, se pueden hacer filtros, ¿vale? Por precios o por la tienda en la que te interesa pues, navegar los, los resultados. Entonces, pues para todos vosotros que vais a estar en este mundo de e-commerce, eh, súper recomendado tener una pequeña campaña de anuncios de producto. El funcionamiento es el mismo, es ACPC, ¿vale? o sea que solo vais, os van a cobrar eh, por cada clic que se lleva a vuestra página, con la ventaja de que es un clic ya pues, muy, muy, muy orientadito a, a la compra. Eh, uah, se me ha ido el título, lo siento. Eh, para poder tener los anuncios eh, de Google Shopping, lo que tenéis que hacer es abriros una cuenta en el Merchant Center, que es lo que comentabas. El Merchant Center lo que es, es una interfaz donde bueno, tu ingeniero, tu programador, quien sea, eh, mete el catálogo de productos que tiene. ¿vale? Es un XML. Eh, metes eh, tu catálogo de productos siguiendo una, unos parámetros que te pide el sistema. vale, pues necesita una columna con la marca, una columna con la descripción del producto, una columna con el precio, la disponibilidad. vale. hay una serie de atributos obligatorios que te pide el sistema. Y esto es un, un archivo que, bueno, que genera la empresa en cuestión con su catálogo. entonces tú te creas tu cuenta de merchant center, subes tu feed de datos, y eso es una parte. y luego, por otro lado, lo que hacemos es crear una campaña de adwords y enlazarla con el merchant center. Os explico un poquito más. La campaña de AdWords, de anuncios de producto, no lleva keywords, ¿vale? No es lo que os he estado contando antes de escogemos las palabras, lanzamos un anuncio. Estos son anuncios automáticos, ¿vale? Automáticos porque el sistema lo que hace es leer tu feed de datos, está leyendo ese archivo que le demandas al sistema y cuando encuentra. Vamos a volver atrás. Por ejemplo, aquí, cuando en tu feed de datos. Hay un, un campo que se llama título nombre del producto, ¿vale? Y el nombre del producto es vestido desigual. Y luego a su vez tienes una descripción. Vestido de mujer, verano, con escote, no sé qué. El sistema está leyendo la información que le has subido al merchant center y la casa con la búsqueda del usuario. ¿Ok? Entonces, no compras keywords. Ventaja. Que es, más o sea, es más fácil es más rápido no te tienes que trabajar todo lo que hemos hablado de estructura de palabras clave de ad groups de anuncios relevantes, eso te olvidas y es automático el sistema eh, te lanza los anuncios respecto a la información que encuentra en tu feed de datos vale y ya coge la foto el precio y tal sí sí uh -huh. Uh -huh. Sí. Claro, eso es que no habría ningún anunciante que está que tiene un Merchant center con, con esa palabra clave que no lo está encontrando. Eh, también, es, es, o sea, sería eso. En, eh, hasta ahora lo que hacía Google Shopping es que tampoco os lo he contado mucho porque igual ni lo conocíais. Hasta ahora Google Shopping mezclaba resultados orgánicos de los deseos y los de SEM los mezclaba. Lo que pasaba ahí es que esto era anunciantes que tenían un Merchant Center y subían ahí los datos, y los subían y ahí se quedaban. Lo que nos ha pasado con eso, eh, con los resultados gratuitos dentro de Shopping, es que había muchos, bueno, muchas empresas que creaban el Merchant Center y luego no lo revisaban. Entonces, igual te salía un anuncio, pinchabas y la URL estaba rota. O la imagen que proporcionaba el anunciante era una imagen de 4 píxeles, súper penosa. Entonces, eh, el problema que teníamos es que en Google Shopping había un catálogo de productos pero que no era de calidad, ¿vale? No daba una imagen muy profesional. El hecho de que haya enlaces rotos, fotografías de mala calidad, títulos que no están bien puestos. Entonces, este año se ha decidido que Google Shopping pasa a ser una plataforma de pago por la cual cada clic que te hagan lo vas a pagar, con lo cual estamos exigiendo a quienes tengan el Merchant Center que estén subiendo datos de calidad, ¿vale? Porque queremos que Google Shopping sea pues, más profesional de lo que venía siendo. No, claro, no. Lo que tendrás que hacer será una, crear una campaña de AdWords con anuncios de, anuncios de producto y enlazar las dos. Lo que te va a pasar si no haces campaña de AdWords es que verás que tu tráfico orgánico que solía venir por shopping desaparece. ¿vale? De aquí a junio, Shopping dejará de tener los, eh, los resultados orgánicos del Merchant Center. ¿vale? Entonces vas a ir viendo cómo te decrece el tráfico que solía venir de shopping gratuito. Y para recuperarlo, pues tendrás que abrirte la campaña que se alimente del merchant center. Sí, es eso lo que va a pasar. Eh, a ver, es que no tengo el ejemplo de cómo salía antes. Antes, igual que está esto, te podía salir por aquí algún orgánico del merchant center, y eso va a dejar de pasar. ¿vale? Entonces, el, el tráfico de orgánico del merchant center se irá, ¿vale? Pero para shopping. O sea, tus resultados orgánicos de los que os han explicado esta mañana, esos siguen saliendo, son los de la ficha de producto. Entonces, bueno, súper interesante y muy recomendable. Esto es lo que os comentaba, ¿no? Que te creas la cuenta de Merchant Center, subes tu base de datos, tu catálogo de productos, y luego, en un momento dado, dice, pues, eh, utiliza este catálogo que me has dado para crear campañas de AdWords. Entonces, enlazas uno con otro. Y a partir de ahí ya puedes crear los anuncios de producto, ¿Vale? es, es muy automático y, o sea, eso, os ahorráis todo el trabajo que decíamos antes de las keywords, los anuncios y demás. Si no estáis muy seguros de los resultados, pues la opción fácil es poner un presupuesto diario discretito y e ir viendo cómo va el CTR, tal. Y si tenéis problemas de que no salen los anuncios, el problema, o sea, el, el, la causa será posiblemente que en vuestro feed de datos no estáis poniendo bien los títulos, por ejemplo, ¿vale? El sistema hemos dicho que es un poco tonto, y que si no dices que eres un vestido de tal marca, no vas a salir. Entonces tendríais que revisar el, el origen, el, el, el archivo origen y decir, ah, llevan la palabra vestido lo que son vestidos, llevo mi marca donde la tengo que llevar, ¿vale? Para que te encuentren. Vale. Y esto es sobre formatos de anuncios, y. Ah, mi reloj. Perdón. Vale. Ahora vamos a hablar de los resultados de las campañas. Eh, algunos de vosotros me comentabais que trabajáis con agencias de publicidad y que os mandan los informes y tal una vez al mes o cada dos meses. O sea, algunos de vosotros ya, ya os sabéis un poquito cómo funciona el tema de, de las métricas. En AdWords lo que decía al principio, vale, vamos a estar midiendo mmm, todo lo que pasa con la, con la campaña. Si encima tenemos Analytics, vamos a ver todavía más. Entonces, eh, métricas o datos básicos que vemos en los informes de AdWords. Las impresiones, que es cuántas veces se ha visto mi anuncio. Entonces, eso va a depender de cómo sean las palabras clave que yo compro. ¿Os acordáis que decía, si compro todo en exacta, estoy exigiéndole al, al sistema que justo, justo, la búsqueda sea de esa manera? Si compro todo en exacta, tendré pocas impresiones de anuncios, se van a mostrar poco vale, es un, no pasa nada. Es poquito tengo un presupuesto corto. mis impresiones son pequeñas. el clic, cada vez que se pincha el anuncio, vale, eh, pinchó, llegó a mi página. a veces hay divergencia entre los clics y las visitas. google analytics mide visitas. adwords mide clics. vale, en teoría es lo mismo, pero os podéis volver un poco locos si a veces no se encaja el número de clics con el número de visitas. no me meto mucho, pero yo creo que lo hablarán en la sesión de Analytics el coste por clic ya lo, lo hemos hablado, ¿vale? lo que de verdad te cuesta cada clic. La posición también te va a decir, tales palabras estaban en posición 8, tienes un CTR bajísimo, de 0,05. Tal palabra estaba en posición 1, se llevó un buen eh, CTR, la siguiente métrica. ¿vale? Todo esto es lo que, los datos básicos que, que miramos en las campañas. Eh, los informes de AdWords se accede a ellos desde la interfaz, luego te los puedes descargar en Excel y a partir de ahí pues ya empiezas con tu tabla dinámica, generarte gráficos, etcétera. Vale, aquí ya empieza la parte de análisis que es bueno es necesaria y a partir de ahí pues, detectas alarmas, eh, cosas que mejoras, etcétera. Esto sería un ejemplo de los tipos de informes que sacamos, vale. Aquí ya nos olvidamos de la parte creativa editorial bonita, aquí ya es gestión de datos pura y dura. Evolución del CTR anual eh, para la campaña genérica de zapatos mujer. Pues en julio del 2011 metimos un pico de subida, o aquí por ejemplo, metimos una subida en septiembre porque lanzamos la campaña especial de vuelta al colegio y adoptamos una estrategia agresiva de posicionarnos más arriba. Entonces, ¿sabes? Pues lo típico, esto luego lo estás viendo con tu director general y te dice, ¿por qué ha subido el CPC tal mes? Por tal motivo. Porque entró tal competidor, ¿por qué se nos cayó? Imaginaros esto mismo con la posición media de los anuncios. De repente igual se te cae la posición media. ¿Por qué se nos ha bajado la posición de los anuncios? Pues porque entró un competidor nuevo muy fuerte y nos echó de la posición 3 y ahora estamos en posición 4. ¿Vale? Lo que tienen las campañas de AdWords también es que tú controlas tu parte, no controlas lo que están haciendo los demás. Si entra alguien muy fuerte o si sale alguien muy fuerte va a haber mejoras en tu rendimiento que no dependían de ti. Entonces, también que no, o sea, hay veces que no puedes controlar lo que pasa. Entonces, bueno, que sepáis que se trabaja con, con el Excel, te vas creando tus gráficos, etc. Esto sería evolución del CTR, ¿no? Pues igual. Pues mira, descubrimos que veníamos de aquí, eh, lanzamos una oferta de dos meses de no sé cuánto por ciento de descuento. Creamos nuevos anuncios y, pues mira, mágicamente el, el CTR pues subió un 1%. Y dices, jo, pues qué bien, no vamos a crear más anuncios de esos porque funcionaron muy bien. Como era una oferta limitada, luego tuvimos que poner los anuncios eh, de siempre y ya nos hemos quedado aquí estables. Bueno, pues vale. Pero no, entender por qué pasan las cosas y cómo puedes replicar esos, esas circunstancias. Esto, por ejemplo, sería un, bueno, un caso potencial. En un lado tienes el coste. Que, bueno, el coste o la inversión que has hecho en, en AdWords y en otro los ingresos generados, ¿no? Entonces, pues la idea es que vayan correlacionados, ¿no? Que si meto más dinero en AdWords, pues vaya junto con, con mi volumen de, de ingresos por ventas. Esto cuando tenemos, por ejemplo, el e-commerce, el, e el tracking de e-commerce o el seguimiento de conversiones, que ahora lo vemos, estamos capturando el valor total de las ventas. Entonces, este gráfico, cuando estás, por ejemplo, pidiendo presupuesto para tu departamento de marketing online... Pues sí es bueno lo enseñas, no y dices, joder, fíjate es que el, el mes aquel que me diste 90.000 euros es que mira lo que generamos en ventas, sabes, nos salimos, entonces te ayuda, ¿no? Eh, bueno sobre el tema de los presupuestos tampoco me quiero enrollar mucho, pero bueno eh, hablábamos del presupuesto diario y demás, cuando hacéis la planificación de adwords eh, tened muy en cuenta vuestros momentos de estacionalidad, no, pues para los jamones la campaña de navidad, para los perfumes. Eh, la de, también la de Navidad o el día de San Valentín o tal, que tengáis presupuesto para todo el año. O sea, tenéis que, eso, también, trabajar con un Excel y hacer muy bien la planificación. No vaya a ser que llegue vuestro momento álgido del año y, y os hayáis quedado agotados. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, a ver, no me enrollo mucho más, pero bueno, eh, meses de julio y agosto, esto es, bueno, podría ser, por ejemplo, me lo invento, una empresa de viajes, una hotelera o un, unos vuelos, ¿no? Que dice, vale, mi grueso de la... De la inversión está aquí súper segmentada en verano, ¿vale? Porque es cuando los españolitos se van. Ya tal, aquí va bajando, aquí ya tengo algún yo que sé, navidad, no sé cuántos, ¿vale? Entonces la, el, el, el reparto de la inversión que esté siempre relacionado con la estacionalidad de vuestro negocio. Más ejemplos. Eh, tampoco es que tampoco podía entrar en una cuenta de verdad para, para mostraros. Esto sería pues, como los informes que os mandan las agencias con las que trabajaréis o con las que trabajáis. Vosotros los podéis descargar, se programan para que lo recibas, pues puedes decirle cada dos semanas, tal dirección de email, quiero recibir mi informe de campañas, por ejemplo. Entonces aquí es donde empiezas a analizar. Cuando tienes así siete campañas es fácil, cuando tienes 500 es muy difícil. Claro, ¿no? Te, hay, pues eso, según lo bien que lo hagas, el tiempo que le dediques al SEM. Puede que tengas, pues ya te digo, 500 campañas, ¿no? o tropecientos países, etcétera. ¿Por dónde empezar? Nosotros lo que decimos siempre es que te fijes, pues, en las campañas que más clics o más impresiones han tenido. Vale. Eh, vamos a ver. Esta, esta sería una campaña de marca en Exacta, un ejemplo, vale. Pues hoteles iberoStar y lo compro en Exacta. Tengo tantos clics, tengo un CTR, bueno, que no lo he visto nunca, un CPC baratísimo y este coste. ¿Vale? Dirías, oh, bueno, la campaña de marca es que va a tope, o sea, a menudo CTR. Si ya luego aquí pudiéramos meter el número de ventas que ha generado y el ratio de ventas, pues genial, ¿no? Veríamos la eficiencia y diría, vale. Conclusión, la campaña de marca siempre a tope de presupuesto, que no pierda ni, ni una impresión de anuncio por falta de budget, porque estoy viendo que tengo un CPC muy barato y e imaginaros aquí el ratio de conversión buenísimo. Vale. Este ejemplo es que tampoco es muy, muy, muy bueno, pero bueno, vamos a ver. Aquí, eh, vamos a ver, una es que está un poco... no me gusta mucho. Eh, nos centraríamos, como decía siempre, en las, en las campañas que más clics o más impresiones han tenido para intentar mejorarlas, ¿vale? Es más fácil si mejoro algo que ya tenía muchas impresiones y muchos clics, se va a notar mucho más que si trabajo en, pues en una campaña muy pequeña. ¿vale? Entonces, siempre fijaros en, en, en las top tres más altas y metéis mano a esas. Pues, por ejemplo... Si consigo mejorar el ctr un 20% en una campaña de tantos mil impresiones enseguida voy a ver cómo me trae más tráfico vale porque es difícil gestionar las, las campañas cuando las cuentas cuando tienen pues, mucha información por pues, yo que sé por mercados prioritarios ¿no? eh, si mi objetivo principal era tal ciudad de alemania me voy a fijar mucho en la campaña de tal ciudad y crearé alguna campaña con un presupuesto diario pequeñito para el resto del país ¿vale? lo vais adecuando a vuestros objetivos. El tema del seguimiento de conversiones, hemos hablado de Google Analytics, vale, y del seguimiento de e-commerce. E esto sería la opción fácil, la, la más rápida. Bueno, bueno, si no tenéis un webmaster ahí muy, muy bueno o lo que sea, que sepáis que desde AdWords puedes generar un, un código de seguimiento, que es bueno, nada es esto de aquí, un, vale, un trozo de, de código. Y este código se pega en la página final del proceso de compra, la de gracias por hacer tu compra, gracias por solicitar, en, solo en la thank you page, en la página final. Entonces, con esto lo que medimos son las ventas que vienen a través de AdWords. ¿no? Hubo un clic, se mete la cookie del usuario y luego ese usuario compra, se genera esta cookie de este código. Entonces, voy a poder ver en AdWords las ventas. ¿Por qué es diferente esto que el de e-commerce de Analytics? El de e-commerce de Analytics es un código que está instalado en toda tu página, en cada paso del proceso de compra. Entonces, es mucho más enriquecedor el de Analytics porque vas sabiendo en cada paso del carrito de compra quién entró, quién salió, ¿vale? detectas mejor los puntos rojos a mejorar. Este simplemente te dice cuántos clics hubo y cuántas ventas. No te explica lo que ha pasado en medio. Lo que pasa es que, bueno, este es como súper sencillo y, y enseguida se instala, ¿vale? Entonces, sería como el requisito mínimo. Si tu departamento de desarrollo te dice que va a tardar cuatro meses en instalarte Analytics, pues dices, bueno, pues por lo menos metedme este, por favor, el código de conversiones. También le puedes meter una variable para que coja el valor total de la compra, ¿vale? No solo eh, se hizo una compra, sino que también te diga y el valor de esa compra era de 100 euros, 200, etcétera. Entonces, luego, para medir eh, la rentabilidad de las campañas, pues va a ser una métrica buenísima, ¿no? Sí. Claro, es que sí, claro. Sí, el, el total. Claro, claro, es que sí. Lo que pasa es que esto lo único que hace es coger la información del carrito de compra, insertártela. analytics? Analytics a, Ad, a AdWords, este sé que solo te coge el total de la compra, el total value. Entonces, luego igual tendrías que ser tú el que sepa el margen que tienes, ¿te refieres a eso? ¿no? El margen que tienes en cada producto y de verdad lo que has ingresado. Igual te tocaría. Sí. Es que tienes razón, esto igual está pensado para, bueno, para, pues para ciertas empresas que dicen, bueno, es que todo el valor, pues una reserva de vuelo, un, yo que sé, una reserva de hotel, todo lo gener, bueno, lo tienes que tunear luego, es verdad, porque te va a dar el, el carrito de compra y tú de eso te llevabas un 10% o lo que fuera. Claro, claro, lo de los gastos de envío no sé cómo iría, si, va, si o sea, sé que te coge el valor total, el que paga el cliente, no sé cómo lo harías. Seguramente el resultado será que luego te descargarás el Excel de AdWords, separarás por campañas y dirás yo sé que en zapatos me llevo esto y en bolsos tanto y lo tengas que, que tunear tú. Para eso igual es el e-commerce de Analytics el avanzado el que sí que te va a ayudar. Preguntarse, bueno, cuando tengáis la sesión de Analytics si os puede detallar más porque es verdad que no, no, no todos son ingresos lo que entra, es verdad. Esto sería un pantallazo de la herramienta de AdWords. Eh, a la hora de descargarte informes, estáis viendo todas las métricas que tenemos, o sea, te puedes volver loco. Esto sería cuando tengo el, el seguimiento de conversiones, este código insertado, los datos que me está dando. Entonces, las conversiones, el coste de cada conversión, el ratio de conversiones. ¿vale? Yo esto lo voy añadiendo como columnas y me salen en el informe final. Entonces, todo lo que decimos al principio de que SEM es muy valioso porque es medible y tal, pues es aquí donde encaja. ¿vale? De cada 100 clics, ¿cuántas ventas hubo? ¿Qué valor tenían? ¿Cuánto me costó cada adquisición? ¿Vale? Aquí, por ejemplo, pues, eh, lo que decía que puedes ir tú mismo retocando los informes, pues nada, tendríamos el coste, el número de conversiones, el ratio de conversiones, el CPA, el coste de cada conversión, el valor total de las ventas. Y ya aquí me puedo ¿no? yo inventar mis fórmulas para decidir la rentabilidad de las campañas SEM. Vale. Entonces en este caso yo me he inventado una métrica que sería cuál sería la comisión que le doy a Google y en este caso pues me diría la inversión entre el, total, el valor total de las ventas. Y Google me sería pues como pagar una comisión de 8%. Es un ejemplo, cada uno tiene que encontrar su métrica. Sí. No, no, no. Sí, sí, sí. Eso es. A ver, tú tienes una página de conversión única para todos tus productos y por otro lado tienes las campañas de AdWords. Entonces tienes la campaña de AdWords de zapatos que llega a la página final de compra y tienes la, la página de bolsos que llega a la, página, a la misma página. Tú lo que vas a ver va a ser que la campaña de zapatos... Te generó tantas conversiones. Y luego vas a ver que los clics de la campaña de bolsos te generaron tantas conversiones. El, el, valor, el valor es. Puedes meter una variable dinámica. Es lo que decía, que se alimente del total del carrito. Sí. Si por ejemplo tu única conversión es que se descarguen un PDF o te pidan un presupuesto, le metes un valor fijo, y dices un euro por cada petición de presupuesto. Si es un carrito de verdad de e-commerce, le metes en la variable y dices el total value del carrito, métemelo para verlo. Sí. Entonces es verdad que cada empresa tiene que ¿no? al final determinar cuál va a ser, pues eso. Hay empresas, por ejemplo, que solo miden el, el coste por conversión, el CPA. ¿Cuánto me cuesta adquirir una compra? ¿Vale? Hay empresas que miden solo esto. Hay otras que, si estás generando un valor por cada compra, lo más justo sería pues, que midas pues, el retorno de la inversión o, o la comisión. Comisión, ya os digo que esto es una métrica que, pues, que te puedes inventar. ¿no? Si fuera un proveedor tercero a que me venda el producto, ¿cuánto le voy a dar? Tal, pues Google que se quede en este margen. ¿Vale? Por ejemplo, con compañías hoteleras y tal, se, trabajamos mucho así: que nos consideren como un coste de distribución. Sí. ¿Cuánto tiempo? Vale, sí, tienes razón. La duración de la cookie de AdWords son 30 días. vale O sea, si un usuario entra hoy por AdWords, eh, luego, pues si pasa una semana y entra, por ejemplo, por tráfico directo a tu, a tu web, Google AdWords se asigna ese valor porque está dentro de los 30 días. Eso es verdad. El, el tema de las métricas sí que se convierte muy complicado cuando juntas muchas acciones de marketing, ¿vale? Tienes buscadores, o sea, tienes SEM, tienes banners de no sé dónde, te compras una página, o sea, compras más banners en no sé qué portal. Ahí cada uno juega con sus cookies y su duración de las cookies, entonces. Es verdad que hay anunciantes que dicen, claro, es que Google me dice que me ha vendido 500. La campaña de banners de no sé de dónde me, me dice que me he vendido 100. O sea, según todos vosotros yo he vendido 1000 y según mi sistema de reservas he vendido 500. Entonces, para entender esa interacción entre las distintas acciones de marketing, ahí es donde Google Analytics nos ayuda mucho. Si tú tienes tu página tagueada, cualquier fuente de tráfico que te trae tráfico eh, la detectas. Entonces, en Google Analytics hay una cosa que se llaman los informes multicanal que te dicen el, el path, el proceso por el que ha pasado el usuario antes de comprarte. Entonces, tienes, pues primero pinchó un clic eh, del banner del mundo, luego hizo una búsqueda en SEO y pinchó en un enlace natural, luego hizo otra búsqueda en Google y pinchó en un enlace SEM y, y al final compró. O sea, ha habido como tres pasos hasta la compra. Ha sido impactado por tres acciones. Lo difícil para el anunciante es decir, vale, ¿y ¿cuál quito? ¿Sabes? Si hubiera producido la búsqueda orgánica si ¿sí yo no llego a meter el banner en el mundo, no lo sabes. Es, es complicado. O sea, dentro de todo lo supermedible que es el mundo de la publicidad online, es verdad que si empiezas a tirar de muchos de muchas fuentes de tráfico, de muchas acciones online, te, es difícil eso. Al final tienes que hacer así, decir, le voy a otorgar un 50% del peso a SEM y un 10 al banner, porque el banner solo lo pinchó y estuvo 5 segundos en mi página. Es difícil. ¿eh? No... Entonces, bueno, sí, cuantas más acciones haces, más, más difícil la métrica. Vale. Y ya con esto vamos acabando. Entonces hemos visto eh, aquí, ¿no? detectamos áreas eh, de mejora, CTRs bajos, CPCs exagerados, se me ha disparado tal, no consigo impresiones y demás. Entonces, gracias a Dios, pues Atmos lo que tiene es que nos metemos, empezamos a meter mano a las campañas y empezamos a optimizarlas. Esto va a ser muy básico porque yo entiendo que vosotros no tendréis que entrar en, en las campañas, igual sí, <laughs> si tenéis agencias o, bueno, o nuestros compañeros que, que os dan soporte, pues ellos son los que os pueden recomendar las acciones de, de optimización. Pero bueno, para que tengáis así un, una idea de qué cosas se miran cuando se optimizan las campañas. Trabajamos mucho lo que es la posición de los anuncios, ¿vale? por lo que hemos hablado al principio, si estoy en el top 3 tengo muchas posibilidades de ganar tocamos mucho las palabras clave que compramos, vale, eh, lo de la concordancia, eh, el tipo de palabras que si son muy genéricas, que si solo compro mi marca, y luego el tema de los anuncios. Entonces las optimizaciones se mueven en torno a estos tres elementos. El tema de la posición, vamos a ver, eh, sería esta parte amarilla, eh, pues un problema que podemos tener que la posición sea eh, peor de tres, o sea que esté en cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Que mi puja esté por debajo de lo que pide el sistema para salir siquiera en la primera página de resultados. O sea, que ni siquiera llegue a posición 11 sino que me quede como para la siguiente página. O que mi puja sea demasiado baja para estar entre los tres primeros, ¿vale? Esta y esta estarían relacionadas. Luego, el tema de las palabras clave y los anuncios. Vamos a ir viéndolos uno por uno. El tema de la posición. Eh, ¿Os acordáis al principio que hemos visto la fórmula esta del ranking de los anuncios, que decíamos que era CPC por nivel de calidad? Entonces, imaginaros que vosotros tenéis las campañas ya súper bien creadas, habéis hecho los ad groups con mucho mimo, el anuncio, la landing page, tal, y aún así eh, no llegáis a estar posicionados en, en el top de resultados de búsqueda. Entonces, ahí ya, si tienes un nivel de calidad máximo 9 y aún así siempre estás en posición 6. Ahí ya lo único que te toca modificar sería la puja máxima. Entonces, en los informes de AdWords, pues muy educadamente nos dice que sepas que la oferta mínima para estar en el top de la página son tantos céntimos. ¿vale? entonces te lo dice. O para estar en la primera página de resultados. Entonces, lo que os decía, ¿no? Que os está dando la información para intentar que os posicionéis, pues, o en, la, en los top tres o en la primera página. Luego ya tú te puedes bajar eh, tu informe de palabras clave y pues estás viendo cuál era tu CPC actual, cuál es lo que te está pidiendo el sistema y dices, vale, pues me está pidiendo que suba eh, tres céntimos, pues bueno, me lo puedo permitir. O me está pidiendo que suba cinco euros, pues no, lo siento, nunca estaré en el top tres de anuncios porque no, no me puedo permitir ese CPC. Pero vamos, que los datos los tenéis en la interfaz. Vale, más cositas. Eh, las palabras clave. A ver, eh, vosotros compráis unas palabras en una concordancia determinada, eh, por ejemplo, en concordancia de frase, ¿vale? Que hemos dicho está de vuelos baratos, entre comillas, en ese orden. Entonces, luego eh, el sistema lanza anuncios para ciertas búsquedas de usuarios en base a esa palabra clave. Hay un informe básico que se debería mirar una vez a la semana, por lo menos, que es el informe de términos de búsqueda. Este informe lo que dice es... Eh, las búsquedas de usuarios que han provocado que salga un anuncio mío. ¿Vale? Entonces, con ese informe yo lo que hago es eh, tomar ideas de qué palabras claves están buscando para luego comprarlas tal cual. ¿Vale? Yo voy enriqueciendo mi lista de palabras clave mediante este informe. Entonces, tenía un ejemplo el otro día de un anunciante de, de telefonía que le él estaba, él estaba comprando la palabra comprar ADSL, así en phrase. Hicimos el informe de términos de búsqueda. Y le salían, pues, bastantes búsquedas que buscaban comprar o contratar ADSL, eh, Wi-Fi. Claro, Se nos abrió un poco la... digamos, wifi, claro, la gente busca wifi, ¿por qué no? Porque están con la tableta tal. Entonces, era un grupo de anuncios que no teníamos en campaña, no se sé si nos había ocurrido comprar esa palabra clave. Entonces, a partir de esto, pues dices, bueno, pues me voy a crear un ad group que hable de todo, de mezclado con wifi, ADSL, wifi, contrato wifi casa, no sé qué, no sé cuántos, y voy a poner el anuncio que te doy el router wifi y que no, es, no tiene coste y no sé qué. Entonces, si no hubiésemos mirado ese término de búsqueda, yo solo vería que contratar ADSL... Tiene tantas impresiones, pero no llego a entender la búsqueda real que provocó ese anuncio. Vale, Entonces, si tenemos muchas concordancias en Amplia o en Phrase o en Broadmatch Modifier, lo voy a usar mucho para, para aprender de las búsquedas reales. Y luego, otra cosa donde me ayuda mucho es en identificar negativas. Pues eso, si la búsqueda fuera contratar a DSL gratis, digo, no, no, gratis no, o sea, yo no estoy regalando mis servicios, gratis es una palabra negativa. O soy una marca y soy uno y resulta que estoy comprando mi marca en Broad y la búsqueda era timadores o no. Pues no, no quiero que, mi búsqueda, o sea, que mis anuncios salgan para alguien que está cabreado y que lo que va a hacer es no ponerme verde. Entonces, identificas palabras claves negativas. Este informe pues sí que se hace muy a menudo porque es como la base. Hemos dicho que las palabras clave eran el origen de todo, de donde empiezan los anuncios, pues por eso es tan importante. Vale. El tema de las concordancias, esto también se optimiza a nivel de palabras clave. Cuando compras algo en, en concordancia amplia, es normal que tengas un CTR muy bajito, vale, por lo que hemos dicho antes de las expansiones del sistema, porque pues eso, tú comprabas vuelos en amplia y la persona está buscando vuelos Madrid y tu anuncio no dice vuelos Madrid. Entonces a veces cuando preguntáis cuál es un buen CTR... Pues ya empiezo con el depende, ¿no? Depende de las concordancias que tenga, depende del tipo de palabras. Vale, entonces, lo que suele pasar cuando compras todo en amplia es normal que tu CTR sea muy bajito, pero que tengas muchas impresiones de anuncios que se vean muchas veces. Si comprásemos todo en exacta, tendremos un CTR mejor, pero muy poquitas impresiones, porque pedimos al sistema que justo sea en ese orden, que no haya nada delante, nada detrás. Entonces, la receta mágica pues no existe. Y pues cada anunciante tiene que encontrar su equilibrio, ¿vale? Entre tener un CTR bueno y un volumen de impresiones y de clics, pues razonable, ¿no? Que te permita tomar decisiones. Si en un mes solo has generado cinco clics, es que no, no es una cantidad de datos suficiente como para decir, pauso esta palabra, no sé, le subo el CPC, es que necesitas una cantidad de datos mínima para decidirte. Y bueno, como consejo, yo sí que el, el tema del amplia modificada, pues que sí que vemos que funciona muy bien y que tiene pues muchas ventajas. Vale. Eh, aquí os pongo ya sería la tercera cosa que optimizamos. Hemos visto el tema de las posiciones, cómo intentar estar lo más alto posible, eh, posibles problemas que tengamos con las palabras clave. ¿no? Si compramos muchas amplias que salen para búsquedas no relevantes y demás. Y luego lo tercero era el tema de los anuncios. ¿no? ¿Qué mensaje muestro a, a mis usuarios? Aquí os digo algunos truquillos vale para que si sois vosotros los que entráis en las cuentas, que los probéis. Por ejemplo, el tema de las URLs visible que hablábamos antes. En, en AdWords, en lo que es el anuncio, tú pones tu dominio, ¿vale? en este caso kiabi.es, y ese dominio tiene que ser el mismo que el de la página final. O sea, yo no puedo poner eh, kiavi.com y luego llevar a Camper, ¿vale? El dominio tiene que ser el mismo. Pero nos permite jugar un poquito el sistema con esta parte de la URL visible, ¿vale? Entonces, en este ejemplo de Zapatos Mujer, aunque mi landing page específicamente no esté así de bonita, la landing page seguramente es bastante más fea porque es dinámica o lo que sea, pero yo en, el, en la interfaz de AdWords donde escribo el anuncio le puedo poner una URL un poquito más bonita que tenga que ver con ese grupo de anuncios. Entonces qué tenemos la relevancia famosa, ¿no? Busco, za, bueno, además mira esto era con mis experiencias zapatos mujer. <laughs> aquí tengo zapatos de mujer, entrega gratuita y la, aquí me está diciendo que son zapatos de mujer y luego un, un call to action y los side links que os decía antes, los enlaces de sitio. Estáis viendo qué chulos. Oferta de otoño novedades, colección por menos de cinco euros y no sé cuantitos. Lo que os decía, no la búsqueda era genérica y va segmentando a, al usuario según su interés. Pero bueno, aquí estamos con la URL visible, entonces que sepáis que se puede tunear un poquito, ¿vale? Tenéis que respetar siempre el, el dominio. Entonces esto ayuda mucho a subir el CTR. Son pequeños cambios editoriales, pero que marcan la diferencia. El tema de Longer Headline, este, este es súper bueno. <laughs> este es otra chorrada editorial que hace que cuando estás en top 3, ¿vale? Para los anuncios en 1, 2 y 3 el hecho de que yo meta un punto final a la primera línea del anuncio puede conseguir que esa línea 1 suba al título. Entonces, al final lo que tengo es un título mucho más largo. Aquí es que justo en este pantallazo los tres lo están haciendo, ¿sabes? Pero si no es que este título estaría aquí abajo. Entonces, se leería mucho menos prominente. Entonces, cuando escribes un anuncio en la interfaz de AdWords, eh, intentas que la primera fase acabe con un punto final o con una exclamación y entonces tienes un, como un preview de cómo quedaría ese anuncio. Y entonces dices, a ver qué tal se lee. Título, hasta 70% de zapatos de mujer, guioncito, entrega gratuita a partir de 15 euros. Pues es como que suena bien, ¿no? Luego si, el usuario, uy, perdón, luego si el usuario tiene ganas sigue leyendo abajo. Entonces esto te, te posiciona, te diferencia mucho de la gente. Como veis la gente que lo hace bien eh, hace uso de los side links que os decía, ¿vale? Eh, lo de la oferta, lo del call to action, son cosas que enseguida identificáis cómo hay que hacer los anuncios para que vayan bien. Si sí, eso lo del benchmark es que es muy fácil, miráis a vuestra competencia y ya vais viendo ideas. Y luego otra forma de conseguir clics buenos, si tenéis una oficina física, sería lo de las extensiones de ubicación que comentábamos antes. Esto, por ejemplo, aquí no lo he desplegado, pero si pinchásemos aquí nos saldría un Google Maps con la chincheta del establecimiento físico. Entonces, si vuestro objetivo es que la gente vaya a la tienda, pues súper valioso para, para el usuario. Vale. Ah, vale. Y esto era lo de los sitelinks, que ya lo hemos hablado. Sí. Ah, vale. No, se mete. A ver, el 0034. Yo creo que metes el 34 y ya está. O sea, creo que no tienes que meter puntos. Dices poner 91, punto, No, sin puntos. Sin puntos. Vale, os explico una cosita si queréis sobre las extensiones locales y de teléfono. Eh, si tienes muchas tiendas o ¿no? si tienes eh, varias, una cadena de tiendas físicas o lo que sea, lo que haces es eh, hay una cosa que se llama a ver, espera, Google Places. Sorry, se me ha ido un poco. Eh, hay un centro, un, un site específico que es Google Places. En Google Places, parecido a lo del Merchant Center, tú lo que haces es meter una, un listado por columnas de todos tus establecimientos físicos. ¿Vale? Te creas una cuenta de Google Places y dices tienda de Logroño, de no sé qué, teléfono de cada una de ellas. ¿vale? Entonces te creas tu cuenta de Google Places y luego en AdWords le dices que, case tu, que tu, le dices que tu campaña de AdWords se alimente de esa información. ¿Vale? En vez de tener que meter a Manini las 15 o 20 o 30 direcciones, enlazas las dos cosas. El, o sea, lo de Google Places tiene un procedimiento concreto, luego hay un momento en que te piden que verifiques las direcciones. ¿Sabes? No vaya a ser que estés usando una dirección que no es tuya, o sea, tiene su propio procedimiento. Pero si tienes tiendas físicas es muy interesante. Sobre todo para el tema mobile, mirando un poco para adelante, el hecho de que busquen y que te salga el mapa, súper valioso. Sí, Sí, os sale en Skype, dependiendo si utilizas Firefox o el... Ah, pues eh, sí, se interpreta de manera en Google Chrome es concreto. Te lo identifica que tantos puntos con unos ceros, pero no sé si tenéis algún truco más. No. No no te sé decir específicamente para lo de Skype y eso, no no llego <laughs> Siento. Sí. No, nada, nada, si es que es lo bueno, es que es gratis. Claro, por eso, es que si no lo tienes, es que lo tienes que tener. Sí, sí, sí. Es sí, lo que te decía, Google lo que quieres es que te pinchen. O sea, y aquí lo que tienes son cinco posibilidades de clics en, en distintos, ¿no? En distintas partes de tu página. Esta, por ejemplo, es buen ejem buen, ¿no? buena vamos, buen ejemplo. Calendario personalizado por formatos, que si de escritorio, o no sé qué de reyes. Claro. No, los editas, los editas tú. Tú los editas y escoges la landing page que quieres usar. Eso es. Los puedes cambiar cuando te dé la gana. Tú le das al sistema hasta 10 side links por el orden de preferencia que quieres que los muestre. ¿vale? Y luego, eh, ahora, bueno, con un nuevo tipo de campañas que hay, vas a poder ver eh, estadísticas concretas del CTR, por ejemplo, de cada sitelink. Y dices, uy, este lo borro porque es que este no lo pincha nadie. O voy a crear más como estos. Son muy buenos, de verdad. Lo único, tienes que estar en el top 3. <laughs> sí. 3, sí. ¿Hay algún tiempo que tengas garantía de que vas a esa posición? ¿O a los 5 minutos puede venir un competidor y te desplaza? Sí, puede pasar. Lo de la puja dinámica que decíamos, efectivamente, sí, te puede pasar. O sea, cuanto más histórico tengas, hay un concepto que es el histórico de la campaña, si tú vas demostrando al sistema que tus anuncios son muy relevantes, si tienes buen CTR y tal, podrás estar arriba con un CPC pues, determinado. Eso no quita que venga un competidor tuyo que le han dado un presupuesto de no sé dónde y diga CPC5 y te desbanque. Sí. Para eso están los informes que os decía de AdWords, este que veíamos cómo hay al CTR y tal. Tú te sacas un informe diario, dices esta, la campaña de marca o la campaña no sé qué, desglósamelo por días y vas viendo cómo oscila el CTR. Entonces ahí puedes ver una alarma, decir, Joder, se nos ha caído la posición media, hemos pasado a posición 5, antes estábamos en 3 qué ha pasado, que, cómo voy a modificar mis anuncios para volver a estar arriba, etcétera. Es muy dinámico, por eso es que en las campañas de AdWords, el tema de la optimización es, es continuo. No no, no, hay, no hay forma de, a ver, perdona, hay una puede, perdona, Hay una forma que puedes meter reglas automáticas, miento. Hay una forma que puedes meter reglas automáticas y decirle al sistema que te intente posicionar siempre en posición 1 o 3. Lo que puede pasar es que se te dispare el CPC. Si digas, jole, dije que uno y 3, pero es que ahora este mes el CPC se me ha ido, ¿sabes? Pero sí, es verdad, con las reglas automáticas podrías hacerlo, pero tiene sus eh, riesgos. ¿Más dudas de los anuncios? Sí. Justo, justo. A ver, lo malo de los iLinks es que no controlamos cuándo salen, lo primero, ¿vale? Yo, o sea, me salen cuando estoy en posición 1 y 3, pero yo no sé si va a salir el. O sea, no tienes mucho control porque el sistema es un poco. ¿vale? Si veo que un sidelink tiene mucho CTR, te lo va a poner por delante, aunque tú le habías dicho que tu, posición era, que tu orden de sidelinks era esos. Pero bueno, o sea, lo que tienes que hacer mínimo es meterle los sidelinks. Y luego, si estás en posición 1 y 3, lo normal es que te salgan. Digo lo normal. El, es que hay muchas cosas que son en plan la caja negra que nadie entiende. Hay veces que el, aunque salgas en posición 1 puede que no tengas un sidelink porque el sistema dice que no eres lo suficientemente relevante para esa búsqueda. Y te quedas así y dices, vale, te avisa. Eh, Sidelinks siempre vas a tener, o vamos, deberías tener para tu propia marca, por ejemplo. Si tú compras tu propia marca, el usuario busca su propia marca, es que eres súper relevante. Y en esa keyword sí que vas a tener eh, side links, vale. Luego a veces veréis, a veces salen side links en una línea. O en dos líneas. Esto sería por la relevancia, ¿vale? Este anuncio solo, el, o sea, el sistema se lo está mostrando en este formato porque decide que para la búsqueda de zapatos mujeres este anuncio no era tan tan relevante. Y sin embargo a este le deja sacarlo en, en dos líneas. Esto que parece una tontería al final lo que hace es que estás echando al anunciante de abajo, le estás moviendo más abajo. Entonces claro, idealmente te interesa tener side links de dos líneas y de tres líneas, que los hay también, porque vas desplazando a los demás. Vale, estos son ya trucos avanzados. No me salen tres sidelings, ¿por qué? Pero bueno, y, y ya está, ahora como resumen de la optimización, estas son reflexiones mías de, como gestora de cuentas, ¿vale? esto sería lo que haría, tendría que hacer vuestro, vuestra agencia o vuestra persona de marketing online, pues entender que para optimizar eh, al final hay que bajar hasta lo más profundo, hasta las palabras clave. Y hacer el informe este de términos de búsqueda y entender por qué el CTR sí, por qué no. Jugar con las concordancias, ¿vale? Si no bajamos hasta abajo del todo no, no vamos a poder eh, hacer cambios que se noten. El tema del Quality Score es muy importante. Si identificamos palabras clave con un Quality Score de 2, de 1 o de 3, muy bajo, pensar qué hacemos con esas, eh, con esas palabras. Porque al final me están dañando el histórico de mi, de mi cuenta en general. Entonces, si veo una palabra con un Quality Score muy bajo... Eh, primero voy a ver si de verdad tenía que ver con mi producto o mi servicio. Y si es así, pues voy a pensar, a ver, igual es que está en un ad group que es demasiado genérico y el anuncio no es muy bueno y por eso nadie me pincha. Voy a probar a mover esta palabra con mal nivel de calidad. Le voy a hacer un ad group específico con su anuncio y su landing page. A ver si al sistema de AdWords le gusta un poco más. Vale, entonces, el, el Quality Score, porque os afecta al CPC y demás, es súper importante también. El tema de la posición media, que os afecta porque, porque afecta al CTR. Aquí una puntualización, eh, ¿os acordáis el tema de la posición que teníais hasta 6, 7, 8, 9, 10? Para calcular el, el, el ranking el sistema es un poco benigno y tiene en cuenta una cosa que llama el normalizador de posiciones que es que, a ver, eh, tiene en cuenta que un anuncio está en posición 8 y que por tanto no va a tener un buen CTR ¿vale? y no le trata igual que a un anuncio que está en posición 1. O sea, sabe diferenciar que estaba en una posición mala y que por eso tiene mal CTR, que no es que sea un anuncio penoso y no relevante, es que tiene un componente de posición que le influye en negativo. ¿vale? El sistema o sea, en ese caso es benigno. Pero a vosotros de todas maneras os sigue interesando estar lo más alto posible para llevaros el clic. ¿Vale? Y luego, bueno, lo que hemos hablado, que aparte de bajar a nivel de keywords, pues también las palabras negativas, los anuncios, los side links, las extensiones y la landing page. No hemos hablado mucho de la landing page, pero eso, que seáis muy críticos con vuestra propia página, ¿vale? Que o sea, le pidáis a un amigo a quien sea, oye, si tú pinchas aquí, tú encontrarías lo que quieres, tú comprarías, ¿vale? Sed, sed muy críticos, porque a veces nos pensamos que es la mejor landing del mundo y llega un usuario que no te conoce de nada y no encuentra lo que quería, ¿vale? Entonces, tened en cuenta todos los aspectos, no solo el clic, sino lo que pasa después del clic, el analytics, todo eso que hemos visto. Y también muy importante, digo, no te pierdas en el análisis, pasa a la acción. El tema de los informes que hemos visto, claro, son súper chulos. Tú te bajas el Excel ahí, informe de palabras clave, desglosado por días, pum, me hago el gráfico, me hago la pivot table, no sé qué. Te pegas una semana viendo cómo ha caído el CPC, o bueno, perdón, cómo ha caído la posición media y, y no haces nada. Nos pasa mucho porque el análisis y los gráficos molan mucho, pero al final necesitas a alguien que entre ahí y diga, a ver, lista de palabras clave. ¿Dónde está? Eh, ¿Sabes qué ha pasado aquí? No, es que necesito negativas, es que necesito un anuncio nuevo porque este ya lleva tres meses y el usuario ya se ha aburrido de él, ¿vale? Pasad a la acción, haced cambios y luego esto es mucho de prueba y error. Jo, pues yo pensaba que en exacta iba a pasar esto y ha pasado lo otro. Es que no, no hay fórmula mágica, al final son los usuarios los que pinchan, los que deciden. Entonces, mucha prueba y mucho seguimiento, ¿vale? Y con esto ya hemos visto la parte de optimización, estamos acabando ya. Solo eh, dos minutillos para hablaros del Global Advertiser, que no sé si lo conocéis, que es una página web de Google. Pues nada, es muy chula. <laughs> He hecho unos pantallazos, ¿vale? Para no tener que entrar en Internet, en Internet, Google.s barra Ads, barra Global. Pues esto, bueno, no me meto mucho, pero... Uf, ¿Cómo os explico? Bueno, es, es un site creado específicamente para empresas como vosotros, que están buscando expansión internacional. Entonces, lo que os da es muchísimo overview de, de cada mercado, de cada país. Entonces, tenéis varias secciones. Eh, tenéis la de Global Market Finder, el Google Analytics, Think Insights, Th Insights for Search y Consumer Barometer. He cogido un par de pantallazos. Mirad, por ejemplo... Esto sería eh, parecido a la pregunta que me hacían de los zapatos en, en Japón. Yo aquí, usando el Global Market Finder, eh, le digo que quiero comprar estas palabras de vino, vino online y, y vino español. Y este resultado a mí me ha sorprendido un poco. Pero bueno, eh, me está diciendo dónde se buscan las palabras clave. Yo no sé la cantidad de exactitud que tiene esto, porque es que aquí me estaba diciendo que Finlandia tenía mogollón de ellas. Esto de aquí. No sé, es que yo no he trasteado, no, no conozco mucho la, la herramienta. ¿eh? Igual, igual tiene que ver con esto que le he metido al principio. Lo que, yo, o sea, lo que entiendo es que lo que hace es que me dice desde qué países se buscan esas palabras por dirección IP de los, de los usuarios. Mm, a ver, os comento, estas herramientas siempre que hay alguna métrica te ponen un pequeño signo de interrogación. Pinchad ahí para, para entender de verdad lo que quiere decir. Vale, porque yo es que esta no, no, la, no la he usado así seriamente. Pero bueno, la idea es que te dice dónde vienen las búsquedas. Sí. Keywords tampoco traduce, ¿no? no, se las meterías, claro, las keywords traducidas habríamos usado la herramienta esa de generación de keywords que te decía, tú le metes cuatro palabras y te empieza a dar ideas. Esas palabras te las puedes descargar en un Excel y las usas luego para estas cosas. Vale. ¿Esto? ¿Sí? 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 Es que no lo ha usado tanto pues las traduce. ¿Sí? Por la caña. Pues entonces genial. Es que yo me sé me sé más la de Keyword, el generador de keywords que sí que las necesita, ¿no? Pues entonces Ah. Sí. Y esto me está diciendo las palabras en rumania, en rumano. Es que no la es que lo, esto os confieso lo hice anoche de prisa porque no no es una herramienta que toque. Me dijeron, "Tienes que hablar de esto." Y digo, "Vale." Probadlo, Ala, probad. <laughs> ya está. No me, podido, me quería haber conectado y no, no lo he conseguido. Oye, pues genial, entonces os lo dábamos. Vale, chapó por mi empresa, ¿ves? Qué caña. El Think Insights, vamos a ver, este es súper rico. Este es para entender a, a los usuarios. A ver, espera. Lo que quería era este, por ejemplo. Bueno, es que no sé muy bien la diferencia entre el Think Insight y el Consumer Barometer. Meteros, da igual. Mm. Cómo se comportan los usuarios, cómo buscan. Mm, mogollón de info. Este sí que estaba muy chulo, ¿vale? Este era, por ejemplo, el Consumer Barometer, que es otro de, los, de las cuatro opciones que te daban. Cómo, hacen la, cómo investigan los usuarios, eh, cómo acceden a Internet, cómo compran. Entonces, por ejemplo, aquí sí que me salía un gráfico eh, de todo el mundo. Que me dice el número de, o sea, porcentaje de personas que compran online. Entonces, si tú estás dudando entre cuatro mercados emisores posibles, para tener más éxito es más fácil que te centres en el más maduro, en el que más confía en e-commerce, ¿no? el más evolucionado, donde la gente está acostumbrada a meter la tarjeta de crédito, tal. Entonces, si tuviésemos que seleccionar aquí, pues yo qué sé, entre Gran Bretaña y Francia, pues tiraríamos a Gran Bretaña porque la bolita es más grande. ¿vale? O sea, te da. Mucho insight de cada mercado. ¿vale? Gran Bretaña y Alemania, muy parecidos. ¿vale? Es, es probar, ya os digo que no, no, la, no la gestiono normalmente. Y esta sí que la conozco bastante bien, que es la de Insights, o antes se llamaba Google Trends, no sé si lo conocéis. A esto le metes X palabras de términos de búsqueda, aquí, le dices un país y un periodo de tiempo determinado, y te dice qué palabra es la que más se compra. Vale, esto sería volumen de búsquedas, no son los números totales, pero es ¿no? eh, la tendencia. Entonces, si tuvieras que comprar entre eh, Ribera, Ribeiro y Rioja, pues eh, compraríamos más Rioja en Alemania para no sé qué año, eh, del 2012 hasta ahora, porque vemos que ¿no? con diferencias más buscada que, pues, que Ribera del Duero, por ejemplo. Vale, entonces, esto es una forma muy visual de poderlo ver. En la herramienta que os he mostrado antes al principio de Keywords también os decía eh, número de impresiones al mes, no sé qué. Esto es simplemente mucho más visual. También vale mucho, por ejemplo, para ver vuestra marca en un mercado, ver sus competidores. Tú metes tu marca, metes a tus tres competidores y dices, jo, estoy fatal en este mercado, esperaba que me buscaran mucho más. Vale, También te da los insights. Entonces, bueno, es eso eh, trastear, porque la verdad no vamos tranquilamente que no, no, he, o sea, no he jugado lo bastante con ellas. Y eso está a vuestra disposición, son gratuitas y, y dan muchísima información, ¿vale? Y ya está. Tenéis preguntas que no sea mucho de esto, pues estoy más verde. Ah, una. Vale, si no una y del resto fuera, me comentan. Sí. Adwords editor. ¿Algún directorio? Algún directorio donde puedas conocer todas las herramientas de Google. Eh, ahora mismo no caigo. O sea, a ver, en, está todo online, todo, 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 y lo que os hemos mencionado son, bueno, el SEM, el Google Shopping y la parte de, de global, de export. Es lo más encaja, o sea, lo que más os encaja. Tampoco queremos que os volváis locos, sabes, porque tienes el Google Plus, tienes el Analytics. Eh, anuncios en vídeo remarketing es que es un mundo pero es verdad no es que ahora mismo no se me ocurre un habrá algo seguro eh, pero no se me ocurre lo siento es que digo tiene que haber algo no lo sé no lo sé digo pero o sea, seguro que si buscas soluciones google para empresas o soluciones google pyme alguien de, de marketing se ha tenido que trabajar el, el inventario es que es, igual lo sabes tú mejor sí

Sí. Claro. Yo, si, eres una, si eres una pyme que solo vende, o sea, es, es que no sé, pues que te digo, 60, o sea, cuantas más tengas, mejor, porque más, más relevante va a ser la búsqueda respecto, o sea, no, tu anuncio respecto a la búsqueda. Si solo tienes tiempo para manejar cinco keywords y si son comprar quesos, pues... Pues ya está, es que depende. Sí, lo siento. Depende de los recursos que tengas. ¿Qué tal? El Google Internacional Soluciones Empresariales. O sea, lo tenéis todo. Vale, gracias. Soluciones Empresariales Google. Genial. Pues ahí también debería hablar de YouTube, de Google Plus. Vale. Nos tenemos que salir, creo. Vale. Pues nada, me quedo ahí con si queréis y charlamos un poco. Vale. Muchas gracias.